here. Su ataque inesperado te domina y te obliga a cambiar. El tiempo se va sin prisa, la base te desliza y la angustia te ronda sin cesar. El amor es desproporcionado y te aplasta con su sinceridad. Sin pelos en la lengua, defiendes lo que tengas y respiras un aire de libertad. El amor que crece no se puede detener. Con el corazón en mano lucharás sin comprender. El amor que está en juego crecerá hasta tocar el cielo, nada lo podrá ya detener. El amor que crece no se puede detener. Con el corazón en mano lucharás sin comprender. El amor que está en juego crecerá hasta tocar el cielo, nada lo podrá ya detener. No se puede detener. Con el corazón en mano lucharás sin comprender. El amor que está en juego crecerá hasta tocar el cielo, nada lo podrá ya detener. Nada como un cafecito acabadito de colar. Teléfono a esta hora. ¿Aló, doctor Héctor Tura? Habla, don R. ¿Cómo va el encargo? Muy bien, todo va. Estoy entrando en la fase final del experimento. Sí, creo que va a funcionar. No te pago para que creas. Tiene que funcionar. La próxima vez que me llame tendré buenas noticias. Ahora quiero hablarle de un detallito. Resulta que los fondos que me dio para el experimento se me están acabando. Me sales más caro que mi ex esposa. Te enviaré el dinero a la mayor brevedad. Ahora, te aseguro que si el experimento no sale en tortura, pasarás el resto de tus días mapeando la sangre del matadero municipal. No se preocupe, don R. El experimento va a tener éxito, porque del éxito del experimento también depende mi futuro. Yago, hermano. Ay, usted, y a la hora que este no aparece, ¿para dónde diablo se habrá metido? Los aviones que no esperan por uno. ¡Aló! ¿Cómo estás, yo? ¿Y tú? ¿Cómo estás, hermanito?
¿cómo estás? Pues será bien zángano tú. ¿Tú no te das cuenta la hora que es? Son las 7 de la mañana y voy a llegar tarde a Nueva York. ¡Adiós, adiós! ¿Cómo estás, bebé, tú? Pero mira, si el avión sale a las 8 de la noche, ¿desde qué hora tú estás levantado y vestido? Desde las 4 de la mañana estoy yo preocupado y levantado y vestido, como tú dices. Oye, mira, no te olvides de aplaudir cuando el avión catequicia, ya sabes. Ay, ya no seas zángano. Yo lo que quiero es un favor tuyo, una obligación más que un favor, que me cuide a María. Yo no cuido muerta. La mujer tuya está bien allí donde está en Tejada. Déjala allí, que de allí no se va a salir. Pero estúpido, yo no estoy hablando de mi santa mujer que Dios tenga donde se merezca. Estoy hablando de la puerquita esta. ¡Ave María! ¡Deja Dios! ¿Cómo estás? ¡Yo bien y tú! ¡Ave María! ¡Qué lechoncita linda! ¡Ave María! ¡Ven acá! ¿Cuándo la convertimos en gandiquita, en chuletita y en bolsillita? No seas. Tú no ves desconsiderado que esta puerca entiende, sufre cuando te oye decir esas cosas, porque la madre de ella murió hecha gandinga. ¿Cómo estás? ¿Tú? Hablando de gandinga, eso me acuerda a mí, un 17 de febrero de 1978, que me tuve que ir a examinar la próstata, que la tenía inflamada, muchacho, la tenía soplada, muchacho, y eso me tenía una preocupación tremenda, y me daba algunas pesadillas. ¡Unas pesadillas horribles! ¡Mira! Que yo estaba encejado en una jaula, con una cadena vuelta redonda, sí, muchacho, y una clase de candado tremenda. Yo estaba preso ahí en esa jaula, y entonces por la parte de afuera, te pasaban dando vueltas, Iris Chacón, Telma Tizú, y Olga Briski, el tanga, malvado, el tanga. ¿Y tú todavía, muchacho, mira? ¿Todavía tú dices que eso eran pesadillas? Seguro que sí, era una pesadilla, claro que sí. ¿Y por qué? Mira, ¿por qué? Porque la única que tenía la llave del candado era Ju Fernández, esa malvada. Vamos a dejar de hablar de gente, vamos a hablar de lo que estábamos hablando. Yo a la puerca quiero que me la lleve porque a ella le gusta beber a la quebrá. Y que me le des comida, sobre todo comida, y además que me la mantengas entretenida, ¿tú entiendes? Oye, adiós, adiós, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Hablando de entretenimiento, mira lo que tengo aquí. Vete, ponte ese cassette que tiene una musiquita que me trae unos recuerdos gratos y no son de Constantinopla. Este es de Mirta Silva, ¿eh? ¿Qué Mirta Silva? ¡Esta es de Nisa, la malvada! ¡Vamos a escucharlo, vete! ¡Esa malvadita, vete! Yo estoy tan enamorada. Y yo también, mi amor, yo también estoy bien enamorado. Y cuando nos casemos seremos bien felices. Ay, papi, pero lo que yo no entiendo es cómo un tipo como tú, tan millonario como tú, se puede fijar en una tipa de caserío como yo, que van a pensar tus amistades. No me importa, mi amor, no me importa. Yo dejaré todo ese mundo plástico y superficial por estar contigo. Y así veré realizado el mayor sueño de ser cantante de salsa. ¡Ay, salsa! Sí, salsa, mucha salsa. Bueno, mi amor, ¿pero qué vas a hacer con tu season ticket de Metropolitan Opera House? Pues lo cambiaré por tickets para el Palladium. Yo te adoro, mi amor. Yo te amo. ¿Y tu esposa, Olga? Esta noche le diré lo de nuestro divorcio. Te lo puedo aceptar. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta romper hogares. Ahora, eso sí, si yo tengo que romper uno para tener uno mío, lo haré. Así mismo, mi amor, agresiva, me encantan las mujeres. Claro, pero no vengas, que no te voy a centrar otra vez en el bumper del carro. La vergüenza que me hiciste pasar, la última vez que lo hiciste te pusiste a gritar, ¡ay, el mueble está caliente! Y al otro día las vecinas me miraban más raro. Vente, vamos a dar una vuelta por ahí. Eso, cojamos fresco en la cara. Ay, mira, ¿qué dice ahí? El jíbaro. Jíbaro, mi amor, es palabra espirúfica. Es el hombre de nuestra vieja. No importa, mi amor, cuando nos casemos, te aseguro que aprenderás a leer mucho más rápido, mucho más rápido. Artesanía para vender, artesanía del país. Buenas, ¿qué tal? No, quería comprarle algo flaco para tu novia. Oiga, compadre, pero ¿de dónde es usted, Yo soy nacido en Ciales, a Dios gracias.
En la montaña de Ciales. Sí, ¿y su acento? Ah, no, porque resulta que mi pai y mi mai me llevaron de chiquitito a otro lado a vivir. Yo me crié en Bayamón, por eso mi acento. ¿No le querría comprar algo para su novia? Sí, sí, cómo no, tiene sortijas de corozo. Las mejores, señor mío, las... ¿Sí? Tengo esta, pintadita para que no se ponga feo con la lluvia, ¿vio? Preciosa. Gracias. Para ti, mi amor. Ay, gracias. Humildemente, pero esto lo demuestra todo mi amor y toda mi pasión, todo lo que siento por ti. Qué linda pareja que hacen ustedes dos, ¿eh? ¿Verdad que se vemos lindos? Oh, se ve que están muy enamorados. ¿Se van a casar? Sí, muy pronto. Como dijo un jíbaro de Guaynabo, qué linda que es la mujer puertorriqueña. Uy, pero ¿qué jíbaro dijo eso? Tony Cruzato lo dijo.